sorprender por la magia. Es espectacular. ¿No? La magia es impresionante. ¿Es mago o es creador de ilusiones? Marcelo Insúa, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. ¿Te gusta que te digan mago o creador sí, de ilusiones? Sí, mira, hoy en día no sé qué les pasa a los magos que se la pasan diciendo no somos magos. Soy ilusionista. ¿Viste vos? Sí. Es más cool. Soy ilusionista, soy... me encanta que me digan mago. Sí. Es maravilloso ser mago. ¿Vas haciendo magia por la vida? Mira, amo el ¿cuándo fue? El domingo al mediodía en mi auto con mi globito flotando adentro, hacer un cumpleaños. ¿Vas en el auto vos con un globito flotando? El globito iba adentro flotando, ¿sí? Porque era un globo inflado con helio que lo uso en mi show. Ajá. Y iba a hacer un cumpleaños de 50 años. Ajá. Sí. Domingo 3 de la tarde. Sí. ¿No? Dejé a mi familia, me puse el sombrero y digo, qué maravilla, la gente me está esperando. Gente de 50 años está esperando al mago en su casa. Para ilusionarse. Totalmente. Además, es un sobrenombre al el mago Coria, el mago Capria, que siempre connota algo bueno, nunca algo malo. Este, claro. A alguien, un jugador de fútbol, un jugador de tenis, un jugador de básquet, cualquiera, así que le dicen mago es algo bueno, no mal, nunca es malo. Los que andan renegando que no son magos. Por favor, viejo, sean magos. Sí, todos queremos hacer magia en algo, saber hacer magia nos gustaría en algo. Pero lo que yo te preguntaba es si por la vida vas haciendo magia aunque no lo tengas previsto o solamente lo dejas para el show. No, la verdad es que la magia te cambia la vida. Lo de creador de ilusiones tiene que ver porque yo gané un premio mundial en invenciones. Ajá. Entonces inventé un montón de juegos de magia. Ajá. Gracias a los cuales viajo por el mundo, voy a los clubes de magia. ¿Y cómo me reúno es el campeón con los magos mundial de magia? Sí, en realidad es premio mundial, porque campeón es más para las justas deportivas, digamos. Sí. Hay un congreso mundial donde vas y participas en diferentes categorías. Sí. Yo soy conocido en el mundo por los juegos que he creado. Hay una marca, se llama Tango Magic, de hecho me dicen Tango, ajá, fuera del país. Ajá. Entonces hago giras por los clubes de magia, ahora me estoy yendo a Nueva Zelanda y Australia. Qué lindo. Vengo a hacer todo Escandinavia y es increíble llegar a, qué sé yo, Gotemburgo, en Dinamarca. Ahora estuviste, perdón, en Suecia. Ahora estuviste en toda esa zona. Sí, y todo nevado. Sí. Y que viene un tipo y dice, me hice 500 kilómetros para que enseñes un juego que vi en YouTube. Claro. Increíble. Es maravilloso. ¿Todos se sorprenden igual? ¿El que está en Dinamarca, como en Suecia, como en Argentina o sí, es no sé, universal. En China? Es diferente la reacción. En Inglaterra, donde ya tengo hecha dos giras por toda Inglaterra, al principio me sorprendía porque yo iba haciendo las rutinas y no había aplausos en el medio. Uh-huh. Y acá es al revés, acá vos viajas una moneda mano a mano y te aplauden. Viajas al otro y te aplauden. En Estados Unidos lo mismo. En ahí era solo en el final. Ahí todos calladitos así. Yo decía, no le gustó. Y uno se va alimentando de, claro, obvio, de lo que la gente te va devolviendo. ¿Viste? Ese feedback es fundamental en la clase. Claro. Entonces yo me iba apagando. ¿Viste? ¿No gustó? ¿Me voy? Y al final, sí, es maravilloso. O sea, se disfruta de forma diferente, se aprecia de forma diferente. Digamos que en el mundo sajón, creo yo, del análisis que hago de lo que he recorrido, se ve el juego de magia como toda una composición y se aplaude al final. Ajá. ¿Entendés? Como un pianista. Todo, como un, claro. No puede interrumpir mientras estás creando. Claro, exactamente, ajá, no te interrumpen. Mirá. Entonces se ve al final. ¿Y viste unos magos de allá, locales, y siempre es igual? Sí, yo no había prestado tanta atención en ese sentido. Digamos, cuando voy como público, tal vez cuando yo voy como público son congresos de magia donde hay gente de todo el mundo. Ajá. Ah, entonces se mezcla. Claro, entonces no te das cuenta tanto. Había sentado una audiencia toda inglesa viendo un mago inglés, por ejemplo. Los ingleses son magníficos. Por ejemplo, la actuación o la conferencia, que es lo que yo doy en los clubes, está prevista para las 7. Yo llego a las 6, preparo mis cosas, todo. Y 7 menos 20, 6 y media, 7 menos cuarto, está todo el mundo sentado tomando su cerveza. Entonces, esperando que arranque. Claro, entonces yo le pregunto, ¿están todos? Sí. ¿Podemos arrancar? No, son 7 menos cuarto. Claro. No. ¿Pero esperan alguien más? No, ya estamos todos. ¿Y arranco? Arranquemos, que me quiero ir a comer, que después viste a las 8. Sí. No, es a las 7. Es a las 7. Claro. Es a las 7 y es a las 7. Y hay que respetarlo. Es genial, ¿viste cómo son los trenes? Vos, si sale a las 7 sale. Tenés que estar un minuto antes arriba. Claro. A las 7 se fue. A las 7 ya está fuera. Igual que acá. Marcelo, ¿hace cuánto que haces magia? Es medio extraña mi historia, porque yo estoy vinculado a la magia desde hace 25 años, pero y hacía magia con mis colegas y mis amigos, pero para el público empecé hace solo 5 años. ¿Ah, sí? 6 años. Mira. Sí, me costó mucho salir del placar, digamos. Sí. ¿Y de chico, no? No, de chico no. ¿Nada? No, de chico admiraba a René Labam, que es obviamente el referente mundial para mí. Sí. Y no, me acerqué a la magia en la adolescencia, uh-huh, donde empecé a tomar algunas clases, uh-huh, con el maestro Curtis. Pero después me vinculé a la magia a través de la forma empresarial. Yo tengo mi bar mágico, uh-huh, mi sala de magia, donde yo contrato magos y yo representé magos. Produje espectáculos de magia en la calle Corrientes. Me quedé siempre desde el aspecto empresarial.
trabajando para los magos. Mirá. Hasta que de repente dijiste, yo también mi psicóloga me dijo, empecé a trabajar para vos. Claro. Mirá vos. ¿Y el bar mágico qué es? El bar mágico es una de las dos salas en ese estilo en el mundo. Es una casa importante dedicada a toda la magia con diferentes salas, aulas, lugares de venta de artículos, biblioteca, todo dedicado específicamente todo, a la magia. Todo, entras todo. Ahí, es un lugar. Esas filmaciones que ven ahí son hechas en el bar mágico. Ajá. Es una casa de 1907 que con mi esposa compramos hace como casi 20 años. Y digo mi esposa porque ella es fundamental en esto, porque si no me aguantara el capricho del bar, el bar sería inviable. Cuando vos te vas de viaje y demás. Y cuando estoy acá lo mismo, porque es un lugar muy, muy específico, donde va la gente que se enamora de la magia. Claro. No está en el circuito tradicional de los espectáculos, digamos. Pero ya hace 16 años que está abierto, con mucho éxito. Es el lugar donde vive la magia. Vienen magos extranjeros. A veces tenés la mitad de la gente que no habla español y la otra mitad de la gente de aquí del país. Ajá. Viene muchísima gente del exterior a conocerlo. Y vos entras ahí, ¿qué onda? Yo llego. Vos llegás a las 9 de la noche, te asignan una mesa donde pedís tu comida y te vas a otra sala, que es una sala hecha tipo como una cueva, un anfiteatro, que es el cuarto de las mentiras, donde se hace el show de magia de cerca. Y se llama el cuarto de las mentiras porque yo conocí al hijo del dueño de esa casa, que fue inaugurada en 1907, y me contó que el padre lo llevaba ahí castigado cada que le mentía. Oh, en esos lugares donde se guardan las cosas viejas, y lo dejaba ahí adentro. Maravilloso. Ves el show de magia de cerca, después pasás al salón principal donde hay un escenario, y donde hay una cena show con un show de magia. Ajá. Y después termina la noche otra vez en la sala de magia de cerca. Ajá. Es interesante. Marcelo, nos encanta charlar con vos y nos quedaríamos mucho, pero queremos... Los magos somos esclavos de nuestro arte, ¿viste? Es así.